si la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso judicial. Eso significaría que yo lo sé, y evidentemente no es el caso, por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España.